La historia de Isa, Grace Ramsey, 1869, perfecta para nuestro día. Y la gente se quedaba en casa y leía libros y escuchaba y descansó e hizo ejercicios e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Alguien meditó, alguien rezó, alguien estaba bailando, alguien se encontró con su sombra y la gente comenzó a pensar diferente y la gente sanó. Y hubo ausencia de personas que vivían en una peligrosa ignorancia, sin sentido y sin corazón. Incluso la tierra comenzó a sanar, y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones, y soñaron con nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida y curaron completamente la tierra, justo cuando fueron sanados. Cuando la tormenta pase, y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos desvuelvas mejores como nos habías soñado.